Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Os vengo a enseñar un vídeo para demostraros quizás el que para mí es uno de los mejores futbolistas o al menos delantero centro de Football Manager. No es una joven promesa, bueno, sí lo es joven, pero no es uno de los jugadores desconocidos que siempre os suelo mostrar, que los compramos baratitos, que evolucionan muy bien en Football Manager y bueno, pues que al final acaban convirtiéndose en un crack mundial, ¿no? En este sentido no es el típico vídeo que suelo hacer, es un jugador que ya es consagrado a nivel mundial, que es conocido, que es reconocido bastante ya por todo el mundo y bueno, pues simplemente quería enseñar cómo realmente funciona este jugador en Football Manager y cómo lo vamos a ver. Es simplemente, bueno, pues voy a enseñar un par de partidas donde este futbolista va a tomar dos rumbos diferentes, va a ir a dos equipos distintos y vamos a ver cómo en cada uno de ellos anota goles y una cantidad bastante interesante, ¿no? Bueno, es un jugador bastante conocido, como digo, y bueno, pues os lo que voy a mostrar, pero quiero antes recomendaros que, o pediros por favor, que os suscribáis al canal, porque estamos haciendo muchos vídeos, y espero que en cada uno de ellos, pues que alguno de vosotros tome alguna nota de estos jugadores que os recomiendo, y bueno, pues que os sean interesantes para vuestras partidas de Football Manager, ¿vale? Así que bueno, pues si puede ser que os suscribáis al canal y que compartáis el vídeo, que le deis like y por supuesto que comentéis si habéis fichado alguno de estos jugadores en cuestión. El futbolista que os quiero mostrar hoy, como digo, es bastante conocido por todos. Se trata de Lautaro Martínez, perdón. Está jugando en el Inter de Milán en la actualidad, veis, tan solo 22 años, es muy jovencito, sí lo es. Pero ya es conocido por todo el mundo, creo yo, del mundo del fútbol. Y bueno, pues entonces, pues aquí lo veis en cuestión que está siendo seguido por Arsenal, Liverpool, Tottenham. En la realidad ha sonado para el Barcelona, ha sonado para muchos conjuntos. Y bueno, pues veis que los atributos son francamente excelentes en todas las, pues, tanto técnicamente como mental, como físicamente. Es un auténtico crack. Bueno, pues ha sonado para el sustituto de Luis Suárez cuando se fue del Barcelona, por ejemplo. O bueno, pues por tantos conjuntos, ¿no? De primerísimo nivel, ¿no? El futbolista os lo voy a enseñar pasada 5 temporadas en una partida y 7 temporadas en otra. En los dos partidas va a salir del Inter, ya lo vais a ver, y bueno, pues va a salir por bastante montante económico, ¿no? Y bueno, pues en sí, ya os lo muestro por aquí, veis que la última partida quizás ha sido la consagración de Lautaro, aunque ya lleva varios años. Yo recuerdo de ficharlo, fijaros, con Football Manager cuando estaba todavía en el Racing, ¿vale? En el Racing Club. Lo fiché en Football Manager y la verdad que funcionaba muy bien. Y ahora ya, bueno, es bastante prohibitivo si no tienes un conjunto de primer nivel. Pero bueno, aquí hacemos partidas para todos los gustos. Hay gente que le gusta comenzar con un equipo bastante importante. O bueno, a lo largo de las campañas, tu conjunto a lo mejor consigue adquirir un nivel económico bastante decente y es capaz a lo mejor de intentar el fichaje de Lautaro Martínez. Yo lo voy a recomendar porque vais a ver cómo reacciona en cuanto a goles y partidos se refiere, ¿vale? Así pues, voy a cargar primero la primera partida, que es la de pasadas 5 temporadas, y luego cargaré la de pasadas 7 temporadas. Ya digo, son dos conjuntos diferentes, pero en cada uno de ellos ahí hay un denominador común que es que hace goles, ¿vale? Bueno, pues aquí estamos, pasadas 5 temporadas, estamos en el año 2024 ya. En agosto, y bueno, pues os voy a enseñar al bueno de Lautaro. Aquí lo vemos que está en el Paris Saint-Germain, donde aquí veis los atributos que tiene, son francamente impresionantes, valorado en 86 millones de euros. Bueno, pues ha crecido muchísimo ya este futbolista con 26 años, cobra ya bastante dinero, como podéis ver. Y bueno, pues los atributos son todo verde, como veis aquí, tanto técnicamente como mental, como bueno, físicamente. Es un auténtico portento. Y vamos a ver, como decía, bueno, pues esto es lo que os quería enseñar. Es un jugador que hace goles. La primera temporada, aquí lo tenéis, estuvo en el Inter, se marchó después del Inter, después de haber hecho 26 goles en 36 partidos, al Paris Saint-Germain pagando 86 millones de euros, donde fijaos, lleva dos campañas donde ha estado pues a un grandísimo nivel, 22 goles en 34 partidos y 20 goles en 28 partidos. La última campaña, 7,78 de media, me parece a mí que optando claramente al Balón de Oro. Me parece a mí por esta calificación, pero es que las dos anteriores, fijaros, de 7,50 y tanto no ha bajado. O sea que, bueno, pues es un jugador increíble a tener muy en cuenta en este Football Manager. Si tienes un conjunto de primer nivel, me parece que puedes intentar incorporarlo. Si le damos por aquí a premio, vemos aquí máximo goleador de la Ligue 1 en Francia, mejor jugador de la Ligue 1. Bueno, pues elegido en el equipo de la estrella, jugador de la temporada, en la Copa Euro. Es decir, pues es un jugador a tener muy en cuenta que ha funcionado muy bien, jugador extranjero del año. Bueno, pues ya veis que ha sido pues
una auténtica estrella cuando lo ha fichado el Paris Saint-Germain. Y aquí lo tenéis, es un jugador de primer nivel. Ahora voy a enseñaros el mismo jugador en otra partida distinta, pasada esta temporada, donde lo vas a ver, como también ha sido un jugador a tener muy muy en cuenta. Bueno, pues ya estamos aquí, lo vais a ver. Ahora mismo estamos en el año 2027, estamos en otra partida completamente diferente. Es otro, bueno, sabéis que siempre que sea una partida distinta, pues los jugadores cambian, tienen una serie de atributos en las que en unas partidas son mejores, en otras peores, pero aquí vais a ver que hay, como digo, un denominador común, que bueno, que Lautaro es increíble. Así que bueno, pues os lo voy a recomendar. Está ahora mismo en Liverpool, ya con 30 años, 88 millones de valoración. Y bueno, pues veis aquí agilidad 19, equilibrio 17, recuperación física, determinación, decisiones, penalti, remate, técnica, control de pelota, todo esto verde, si es que es impresionante. Y bueno, cobrando ya muchísimo dinero, bastante bien valorado. Vamos a ver cómo le ha ido al bueno de Lautaro. Veis que acabó saliendo también del Inter, a marcar 24 goles en 38 partidos. Pagó el Liverpool 88 millones por él. Y bueno, pues aquí veis goles. Como siempre digo, pues es impresionante. 15 goles en 22 partidos. Esta la más flojita con 9 goles en 25 partidos. Pero la siguiente ya 16, 18, 14, 20 goles en 31 partidos. Bueno, pues como veis aquí la media es alrededor del 750 en casi toda la temporada. O rondándolo, ¿no? Es decir, pues es un jugador a tener muy muy en cuenta. Y espero que lo puedas fichar. Si tienes un equipo puntero en Football Manager, tienes que intentar apostar por él, ¿vale? Ya digo, es un vídeo diferente del que suelo hacer siempre. Siempre os recomiendo jugadores que quizás están un poco más por hacer, grandes promesas, que después evolucionan muchísimo. Pero este ya es un jugador consagrado. Pero también creo que es bueno que os lo muestre, porque muchas veces creáis partidas con equipos punteros. De hecho, ya a lo mejor os recomendáis o creáis el reconstruyendo a grandes conjuntos, donde ya pues de por sí tiene un gran valor de mercado o tiene bastante presupuesto para fichaje. Dais salida a algún jugador importante y tenéis bastante dinero para poder acometer un fichaje importante. Y aquí tenéis a Lautaro, que creo que es uno de los fichajes recomendables en este Football Manager 2021. Y bueno, pues creo que en la realidad también es un jugador a tener muy en cuenta y a seguir, porque creo que va a evolucionar bastante bien el bueno del argentino Lautaro Martínez, ¿vale? Bueno, pues nada más, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Es un vídeo diferente, ya digo, pero bueno, pues siempre está bien el ver cómo evolucionan los jugadores en Football Manager. Así que os mando un abrazo enorme de gol desde aquí, del canal JC Manager. Y espero que recomendéis a algunos jugadores en los comentarios. Y bueno, pues que me comentéis si con Lautaro Martínez lo has fichado, si lo has tenido en tu equipo, qué rol le has dado, lo ha utilizado como un impresionante, a lo mejor, que puede ser un rol que se ajusta menos al jugador, ha utilizado como pues delantero completo, ariete, qué rol le ha utilizado con él. Y bueno, pues si no lo has fichado, dime si ha protagonizado alguno de los fichajes más importantes de Football Manager en tu partida, ¿no? Nada más. Un abrazo de gol y nos vemos en la próxima. Hasta aquí, JC Manager.